bienvenidos a Día a Día. Un placer, Jesús, de compartir la tarde junto a vos. ¿Cómo están pasando esta tarde veraniega casi? Con Tuti el verano. Verano climatológico, dijo Serra, por si ustedes no lo han escuchado en alguna oportunidad, que comenzó el 1 de diciembre. Y hoy astronómico con la el 21 a las 18:45. Pero la temperatura es de verano, hay 36 grados los relojitos de la calle. Bueno, ahora, sí, totalmente. Ahora parece que va a llover en cualquier momento. No, Robo. No quiero dar esa noticia, que ustedes bien saben que a mí me perturba, pero entiendo también que hay muchas personas del campo que necesitan del agua. Así que, bueno, este fin de semana de actividades, se hace ahí la paella en Piriápolis, hay cosas para hacer al aire libre. Qué divino, deseemos ¿eh? Solcito qué y que divino, llueva entre semana. Qué divino, bajo agua todo eso. Bueno, ojalá que no, porque Serra dijo que, bueno, probables precipitaciones, que puede mejorar, mañana de pronto no llueve y el domingo tampoco, pero probables precipitaciones. Yo me aferro al probable como loca. Él siempre dice una palabra, que él puede pronosticar 48 horas para adelante. Sí. Más de eso... No le pidas más porque nunca te hace la vida imposible. Si le preguntás a Serra el pronóstico de 3 días hacia adelante, ahí ya no te dice nada. Que ahí es como pensar en el aire, pero no te puedo hacer un pronóstico. Por la Navidad, ni loco te dice. Pero bueno, nos manejamos, profe, como usted diga. Al pie bueno, de la una tarde con mucha cosa. Mucha cosa. Sí, con mucha cosa. Por ejemplo, recibimos a Liliana Abrasinska, sí, de MISU, Organización Mujer y Salud en Uruguay, para hablar sobre la violencia obstétrica. Escuchame una cosa, ¿vos estás necesitado de paseos y esas cuestiones? Siempre. Lo noté porque te nos fuiste otra vez. Se nos fue a tomar un cafecito, pero ojo, en esta oportunidad, como en todas las demás, valía la pena. Porque él estuvo con Rosina Gil, quien es primera bailarina del Ballet del Sodre. ¡Qué placer! Maravilloso, Jesús. Pero aparte, después qué lo vamos lindo a ver. Terminé descubriendo que yo genia iba a su casa de niña. Porque es nacida en Carmelo, no, nos ponemos a conversar, su apellido era muy familiar, y tal, yo conocía a su papá, a toda su familia, y nuestras familias se conocían de antes. ¡Ay, increíble! Ella es bastante menor que yo en realidad, entonces no nos cruzamos en el liceo ni en esto, porque está en esas generaciones, pero es una carmelitana también. Toma pa' vos, Jesús, mirá. Su papá es un gran escultor, su papá, bueno, con cuadros y cosas expuestas en Washington, en Nueva York. O sea, el papá es un escultor y pintor de la hostia también. Una familia de artistas. Totalmente. Consagrados. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, y también algo que a vos te gusta mucho, que es el deporte. Verlo. ¿No existe deporte? Soy la persona que siempre le han dicho, sos una combi o una ojota, una alpargata. Soy el típico que... el que le lleva el agua a los jugadores. El que lleva el agua, el que va al arco, el que prepara la comida, el del tercer tiempo, soy el mejor para eso. Entonces, pero para hablar de deporte ya sabemos que tenemos a quien sabe, palabra calificada, nuestro querido Juan Carlos Celsa, que sigue en Qatar, pero tuvo este respiro, tuvo estos días de paseo, estuvo en la playa, estuvo en el desierto y spoileé algo. ¿Viste en las redes lo mismo que yo? Quiero ver eso. Yo lo vi en la misma actitud hoy. Porque él dijo que... hoy había sorpresas. Haciendo un paseo en algo atracción a sangre. Dejamos solamente eso. Pago por ver ese movimiento. Los Reyes Magos, reíte. No es lo mismo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más un jueves? Y ¿qué por más podés pedir ser un jueves? Jueves, obviamente. Yo algo no cocino. Que yo y la cocina tiene cosas mucho más lindas para la gente que total, no cocina, total, que son beberajes y tragos. Sí, total. Es como la pulpería de la esquina. Totalmente. Por eso recibimos al querido Franco Porcini. Hola, muy buenas tardes, qué gusto volver a estar aquí una vez más. El gusto es nuestro, como siempre. La verdad que sí, lo disfrutamos todos y la verdad que vale la pena cada jueves para poder compartir con todos ustedes también del otro lado de la pantalla, en donde hoy sí ya les adelanto que vamos a hacer un cóctel que está muy bueno para el verano, para aprovechar estos calores, a ver, quizás no para estas olas de calor que en realidad no hay con qué lograr sofocarse uno, pero bueno, por lo menos poder disfrutar, distenderse y si están de vacaciones, ¿por qué no prepararse uno de estos cócteles? ¿Qué? Sí, ¿te gusta jengibre? Sí, me gusta. Uf, bueno, vamos a andar bastante alineado. Bien. No sé si viniste manejando deseos o no. Al fin me cumplí. ¿Vení manejando o no? No. Ah, bueno, ya está. Ya tenemos entonces a la catadora oficial. Lo único que voy a conducir hoy es el programa y el informativo. Bueno, no sé está si bien. Es válido también, si mejor no tomar.
Primicia, Jesús se queda sin degustación el día de hoy. ¡No! Bueno, cosas que pasan. La consigna a fondo blanco. Pero te das cuenta que hiciste el otro día un trago sin alcohol y yo, ¿dónde estaba? Contame. ¿Dónde estabas? Pará. Lo peor de todo que me dice, ay, este no es un cóctel cremoso. No. O sea, como que si hubiese sido mi responsabilidad que el día que hicimos el cóctel cremoso, claro, sin alcohol, sí, con frutilla, y ella no viene. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar acompañando a los compañeros. Si uno se va y hace su vida, mirá, pasan esas... Yo te llevo en el corazón, pero no me hagas escenas al aire, por favor. No, pero, la verdad que... Pero igual un placer de degustar de un trago hecho por tus manos, por favor. Sí, también. Sí, vas a ver, lo vamos a compartir como en los viejos tiempos, que me encanta. Obvio volver que sí, a compartir día. Porque hemos estado bastante, con Ro bastante fuera de, ¿no? No, hace tiempo que no nos cruzamos. Después me contás en privado lo de tu paternidad. ¿Cómo está ahí la criatura? Ah, también. Bueno, llevo 4 meses y días, así que bien, bien. Divino, bien. Todo un desafío. Divino. Bueno, ahora sí, ya les adelanté de lo que va a la mano el cóctel del día de hoy, pero vamos a ir a las noticias, tema importante del día, que son presentadas por ¿quién? Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Muy bien. Y vos, que sos muy lector de portales, sí, lo que habrás visto en el día de hoy tiene que ver con esto que ha sucedido en el puerto de Montevideo. Se cayó una grúa. Ustedes seguramente también lo han leído, lo han escuchado, lo han visto en la televisión. Una grúa cayó esta madrugada en el puerto de Montevideo, esto tras derrumbarse el dique que la sostenía. Un equipo de buzos está trabajando para determinar si hubo derrames tras el hundimiento del dique flotante. Estamos viendo imágenes allí. Esto es dantesco lo que es sucede con esa grúa. Súper grande la grúa, cae encima de otros barcos. Exacto. Inclusive también. Pudo ser una tragedia mayor, ¿no? Si uno lo visualiza así, es impactante esa imagen, ¿eh? Cuando cae, mirá eso, ay, por favor. Bueno, la cuestión es que este accidente ha provocado que 3 barcos, como bien dijo Jesús, quedaran semi hundidos. Aún se desconocen los motivos que llevaron a que el dique se hunda. Todavía se están manejando informaciones primarias porque los peritos están trabajando para establecer cuáles fueron las causas de este accidente y que se generara el derrumbe entonces de este dique. Otro de los temas que aún concita la atención tiene que ver con lo que está sucediendo en Perú. Allí hay una crisis política, un caos político en el país. Esto luego de todo lo que aconteció en la pasada jornada. Como ustedes bien saben, el expresidente de esa nación, Pedro Castillo, fue detenido luego de que el Congreso lo destituyera y en su lugar asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, que ahí está jurando precisamente como presidenta de ese país en estos momentos. Ustedes saben que la crisis se desató cuando Castillo anunció que disolvería el gobierno, continuaría su mandato a través de decretos, aplicaría un gobierno de excepción y un toque de queda, luego convocaría a nuevas elecciones. El hecho fue calificado como un golpe, está un autogolpe. Un autogolpe, porque era presidente electo. Exacto. Tanto por propios como ajenos fueron los calificativos, porque de inmediato se comenzaron a llegar las renuncias también de varios ministros que formaban parte de su gabinete. Pero con el paso de las horas, las miradas siguen atentas a esa nación de este continente, deseando que obviamente siempre prime la democracia en cualquiera de los países de este mundo. Querido Jesús, así que asumió hasta el 2026, por exacto, lo que vi. O sea, va a ser todo el mandato, sí, que él tenía otorgado para él, sí, lo va a cumplir ella. Exacto. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que sucede allí. Lamentablemente, lo que decía ayer, siempre es el pueblo el que paga las consecuencias de las malas decisiones de los gobernantes. Y como algo que lo tenemos tan cerquita, sí, es una noticia de la tele, pero no nos impacta tanto como quizás otras cosas del otro lado del mundo. Sí. Sí, bueno, depende de los ojos que lo miren. Tal cual. Bueno, ¿qué más me querés contar? Tengo una noticia. Dime. Que tiene que ver con el cafecito que me fui a tomar con la artista Rosina Gil, que en realidad, bueno, ella es primera bailarina del Ballet del Sodre. Ese ballet va a efectuar ahora el Lago de los Cisnes, esa tan, tan conocida, desde, sí, el 10 de ahora de diciembre hasta el 23 de diciembre en la sala principal del Auditorio del Sodre. Así que están las entradas a la venta. Vayan a ver esto porque es increíble. Hay una orquesta abajo tocando con músicos en vivo. Qué más lindo. De 30 artistas arriba en escena, o sea, es realmente conmovedor. Son muchos, muchos días, y ahí, por lo que conversamos en las entradas, parte del legado que dejó el amigo Julio Boca es que tenga entradas muy, muy populares. Entonces hay entradas muy económicas para poder ir a presenciar este espectáculo. Obviamente,
mi culpa por no apresurarme, pero nunca pude conseguir entradas a tiempo. Siempre están agotadas. Sí, quizás volvés de allá de los lares del este y podemos hablar por ahí. Me encantaría, Jesús, porque nunca llego a la red de cobranzas o en la red ticket. No, a sí, siempre están agotadas. Y en general ellos agotan sus espectáculos. Sí, sí. Bueno, por el día de hoy es todo, entonces. Es todo, efectivamente. Y ustedes bien saben que estas noticias, como siempre, han sido presentadas por... Presentó Laboratorios Microazules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microazules, la confianza se conquista con calidad certificada.